la idea de las 3 a las 2 nace hace 2-3 años en Pamplona. Teníamos una práctica en la universidad, y 2 días después cambiaba la hora, a las 3 de la mañana serían las 2. Tuve la idea, así que escribí una redacción de unas 500 palabras, escribí la historia y mi tío me dijo: ¿por qué no escribes un guión con esa idea? Cuestión de 1 mes, 2 meses después ya tenía el guión entre las manos. Lo que más me gustó de rodar a las 3 eran las 2 fue nuestro primer proyecto fuera de la escuela, al margen de todo, y salió genial. Todos los rodajes que habíamos hecho hasta el momento eran con un profesor ahí mirando. Me llevo del proyecto la experiencia de trabajar en un buen equipo en el que todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Haber aprendido, ¿sabes? Más que el resultado final, más que lo que ahora vemos en la gran pantalla, es haber reunido por primera vez un equipo. ¡Un aplauso para Jesús Mateos! Trabajar con Jesús Mateos fue un placer. Trabajar con él es un actor que te propone, un actor que tira el proyecto para adelante, ¿no? Una persona que le gusta lo que hace, un actor por vocación. Se mete más en la historia, no se limita a actuar, no se limita a hacer lo que le pides, sino que va un paso más allá. Yo recuerdo perfectamente, me llamó un domingo a la hora de comer, ¿sabes? A una hora lógica para llamar a alguien para ofrecerle algo. Tengo que reconocer que llevo hablando de este rodaje muchísimo tiempo. De verdad, o sea, conocí a un grupo de chavales con una profesionalidad que aluciné en colores. Y hay un cambio generacional, yo tengo 38 años, Javi tiene 22. Por aquí conocí a gente también, pues eso, que ronda los 20, 21, 22. Y de verdad, o sea, viene una generación que a los que tenemos cerca de 40 nos moja la oreja. Entonces, tomároslo en serio, porque de verdad he presumido mucho de todos vosotros y yo he visto el corto y me parece que el resultado está francamente bien y creo que es para presumir. Una vez teníamos los actores, teníamos que encontrar el sitio para rodar. Fue una pesadilla, o sea, estuvimos ahí una semana preguntando día tras día, hora tras hora. Y al final, gracias a Maru Lafite, Javi García, un saludo desde aquí, nos dejaron la casa y pudimos rodar ahí. Yo particularmente espero que os guste y nada más. ¡Adiós, Aileta! Una de las personas que hizo que el proyecto tirara para adelante fue Sonia Creepy. Lo impresionante de este corto es que justo Fulok y yo nos habíamos conocido. Yo creo que sin ella nada hubiera sido posible, ¿sabes? Porque ella fue una de las personas que me ayudó a hacer el plan de rodaje, el guión. Ella puso el final, por cierto. De repente estoy en clase, en mi primer año estudiando cine, y llega un chico llamado Javier Cairete y me dice: tengo un guión de hace unos años en un cajón. Y yo: ¡sácalo, tío! Teníamos la primera versión del guión, lo que hicimos fue subir a muchas páginas de casting la noticia del cortometraje. Lo colgamos de forma pro. Hicimos una página web, hicimos una sección de todos los que íbamos a estar trabajando ahí y la gente dijo: ¡esta gente va en serio! Y no es que fuéramos en serio, sin más, estábamos saltando por el precipicio y de repente estamos en clase y nos empiezan a llegar actores. Llegaron 70, 80 actores, de los cuales cogimos a 10, hicimos un casting y ahí conocimos a Roman y Jesús. Lo producimos en un par de semanas y lo rodamos en un fin de semana y todo salió sobre ruedas. Es como, Dios, está funcionando y es más que un juego. Lo único que puede estar del equipo es orgulloso. Nos dimos cuenta de que solo había un paso entre hacer cine y no hacerlo. Silencio, por favor. Lo tenemos. Y el cuadro de verdad también. Vamos a grabar, ¿vale, chicos? Todos acá. Vale, chicos, pues vamos a lanzarlo ya, ¿vale? ¿Sonido graba? Graba. 2, toma 1. Cámara graba. Acción. Mi mayor miedo al hacer esta producción era que la gente no lo entendiera del todo, ¿no? Hay cosas que cambiaría ahora que sea un poquito más. Supongo que a medida que vamos avanzando en nuestra trayectoria nos damos cuenta de que cambiaremos casi todo lo que hacemos, pero igualmente está bien hecho. Plano 30, bucle 3, toma 1. Cámara. Acción. Yo estoy hablando porque alguien tiene que dar la cara, ¿vale? Es un trabajo de un equipo de 15, 20 personas que remamos en la misma dirección para llegar a lo que veremos, ¿vale? Teníamos el guión, teníamos las ganas, teníamos el sueño y el camino y teníamos a gente a nuestro alrededor que quería hacer exactamente lo mismo que nosotros. Así que juntamos el equipo, buscamos la casa y en un fin de semana, que lo recuerdo como el fin de semana más caluroso de todo el verano. Imagínate una casa con las persianas cerradas, llena de focos, llena de utensilios cinéfilos, llena de gente, 20 personas ahí concentradas. Estábamos ahí con las luces apagadas, era como, no sé cómo definir eso, ¿sabes? Y luego verlo en una pantalla proyectado. Verlo ahí con la gente que invitamos fue un sueño cumplido, tío. Espectacular, es que me brillan los ojos solo al pensarlo, ¿sabes? Yo no me lo creía, yo era como, ala, ala, ala.
jefe exige un informe para mañana. El jefe exige un informe para mañana. Entrar en un bucle que dura solo una hora es infernal.